El contendiente de peso ligero Félix el Alacrán Verdejo peleará contra Masayoshi Nakatani el 12 de diciembre. La pelea será el evento coestelar de una cartelera de Top Rank en el MGM Grand Conference Center en Las Vegas. El puertorriqueño Verdejo, con récord de 27 ganados, 17 knockouts y un revés, sufrió un accidente de motocicleta en agosto de 2016, pero regresó al ring 6 meses después y tiene un récord de 5 victorias y una derrota desde entonces, incluyendo una impresionante victoria por nocaut técnico en el primer asalto sobre Will Madera en julio. El japonés Nakatani, con balance de 18 triunfos con 12 knockouts y una derrota, hizo su debut en los Estados Unidos en julio de 2019 y fue el primer peleador en llevar a Teófimo López a la distancia, perdiendo por decisión unánime muy reñida en el MGM National Harbor de Maryland. En el evento principal, Shakur Stevenson peleará contra Toka Khan Clary. Stevenson, de 23 años, dejó vacante su campeonato de peso pluma de la OMB en julio para ascender al peso junior ligero con la esperanza de mayores desafíos. En Khan Clary, Stevenson se enfrentará a un zurdo, algo que Top Rank quería porque le gustaría emparejar a Stevenson contra Vasyl Lomachenko o llegar a un acuerdo con el zurdo de Golden Boy y campeón de peso ligero junior de la FIB, Joe Diaz, en 2021. El presidente de Top Rank, Bob Arum, dijo la semana pasada que espera que Stevenson desafíe al ganador de una pelea programada para enero entre Jamil Herring y Carl Frampton por el título de peso junior ligero de la OMB. Khan Clary, con récord de 28 ganados con 19 knockouts y 2 reveses, está en una racha ganadora de 3 peleas, desde que perdió por decisión unánime ante Keith Galahad en una eliminatoria por el título de peso junior ligero en 2018. Khan Clary se anotó un knockout en el segundo asalto sobre Jonathan Pérez en octubre pasado y espera cerrar el 2020 con un importante triunfo sobre Stevenson.